La población humana, durante la civilización agraria, mantuvo un importante equilibrio entre la población y los recursos. Y la población humana fue creciendo lentamente a base de la colonización de la tierra, a base de roturar y roturar, y por lo tanto desforestar y desforestar. Y de repente, en los 250 últimos años, ha crecido rapidísimamente y de forma también exponencial. Si cogemos los datos que nos dan los estudiosos de la población a mediados del siglo XVIII, 1750, pues nos dicen que hacia 1750 había unos 780 millones de personas, de humanos, en la Tierra. En el 1900 se dobla, en el 1700. En el 1950, 2500. En el momento actual superamos los 7.000 millones. Por lo tanto, hemos ido creciendo de forma modesta hasta 2050, hasta el 1950, y después de forma acelerada hasta los 7.000 en este momento. Bueno, pues es uno, el Club de Roma, yo me acuerdo que el primer informe que hace es uno de los trabajos que obligaba a leer a los hombres, y sobre todo de periodismo. Si aquí hubiese algún periodista de los años 80, lo refrendaría. Bueno, era uno de los problemas, es decir, y se toma con mucha angustia en los años 70 y 80 el problema, es decir, del crecimiento exponencial que está teniendo la población, especialmente en ciertas áreas del mundo. Hoy, ya los estudios demográficos y la teoría de la transición demográfica ya nos dice, es decir, que vamos, es decir, estamos cambiando el régimen demográfico, vamos a un nuevo régimen demográfico de equilibrio que terminará hacia el año 2050-2060, en el que se habrá producido la total transición demográfica. Es decir, se habrá pasado de un régimen de altas tasas, que era el régimen de la civilización agraria, mucha alta mortalidad, alta fecundidad, natalidad, baja esperanza de vida, a un nuevo régimen en equilibrio también, basado en bajas tasas, baja mortalidad, baja natalidad, baja fecundidad y esperanza de vida. Y la clave de este segundo régimen es la fecundidad. La fecundidad condicionará la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, a su vez, condicionará la evolución de la fecundidad. Por lo tanto, son las dos variables fuertes, mientras en la civilización agraria la variable fuerte era la mortalidad. Como morían muchos, necesariamente tenían que nacer muchos. Y yo lo repito, la función fundamental de la mujer en la sociedad, de la civilización agraria, era la reproductiva. Tenía que garantizar la supervivencia de la especie a partir del proceso reproductivo. Y eso deja de tener esa función. En este momento, en el mundo que ha hecho la transición, están con tasas de fecundidad por debajo de 2 hijos por mujer. Una esperanza de vida de más de 80 años quiere decir de que la reproducción es una parte mínima de la vida de la mujer. Y la vida de la mujer se dedica a otras muchas más cosas que no es la meramente reproductiva, cosa que en la civilización agraria era clave y fundamental. El cambio del régimen es muy importante empezar a entenderlo como especie. Una especie cambia el régimen demográfico. Los estudios comienzan a planteárselo ahora. Y por lo tanto tenemos que empezarnos a mirar de forma distinta de lo que somos. Es decir, tenemos que empezar a analizarnos como lo que somos. Una especie más. Y la tontería de que somos la única especie racional, ya los que están dedicándose al estudio de las especies, sobre todo de los mamíferos, se encuentran de que también nuestros mamíferos son racionales. Entonces nos hemos inventado todo un montón de patrañas sobre nosotros mismos, y a partir de esas patrañas hemos creado ciencia, eso que se llama, entre comillas, ciencia, y muy derivada a lo que nos llamamos ahora las ciencias sociales y humanas. Por lo tanto, el tema es enormemente apasionante. Es decir, ¿por qué en 200 años cambiamos una especie, cambia su régimen demográfico, que tiene cientos de miles de años de funcionamiento? Ese es el gran tema. Y lo que sabemos es que según se penetra en el proceso del cambio, en esta nueva civilización, la transición demográfica avanza de forma acelerada.
el mundo occidental ya ha hecho la transición demográfica, pero la mayor parte de los países emergentes lo mismo. Todos los del este asiático, incluido la China, Brasil, etc. Más de la mitad de la humanidad ya ha hecho la transición completa y están con tasas de fecundidad por debajo del nivel de reproducción, por debajo de 2.1 hijos por mujer. Y lo que se ve es que este proceso se está acelerando, incluso en los países africanos y en los países árabes. Y se calcula que en unos 30 años el 90% de la humanidad habrá hecho la transición demográfica. Y para el año 2070 estaremos en una situación de equilibrio. Y yo soy de los que opinan que iniciaremos un proceso de retroceso, de pérdida, es decir, que no la veremos, pero posiblemente de pérdida del número de humanos en la Tierra. Para situarnos en un número aceptable para la propia supervivencia de la especie, que estará en función de la variable del espacio en el que vive. Y ese espacio es la Tierra, la biodiversidad, etc. Y es muy interesante, es decir, que se pasa de un régimen a otro y ambos son en equilibrio demográfico. Por lo tanto, vamos al equilibrio demográfico y posiblemente después al descenso. Y por último, ¿en qué espacio se produce eso? Además del Estado Nacional. A mí me interesa el espacio. Se producen las ciudades. Y cuando se inicia la industrialización, en el 1800, el peso del mundo urbano, las ciudades, tan solo vivían entre el 10 y el 12% de la población. En el día de hoy supera el 50%. Y las grandes ciudades en este momento, en el siglo XIX eran París y Londres, en el siglo XX hasta 1900 se incorpora Nueva York y Tokio, en este momento las grandes ciudades son las ciudades de los países emergentes. Ahí es donde se encuentran las grandes ciudades. Y este proceso de urbanización continuará a una velocidad de vértigo. Y también se calcula que hacia el 2050 el 90% de la población vivirá en ciudades. Y es muy relevante el proceso de la urbanización, porque por cada incremento dentro de un contexto determinado, por ejemplo del Estado-Nación, si la población urbana crece un 5%, la renta per cápita de ese contexto sube un 10%. Por lo tanto, es un motor de la transformación y del crecimiento. Todo lo que hemos dicho está vinculado a la ciudad. Y por tanto, la ciudad hay que estudiarla de forma distinta y nueva. Y estas serían, si queréis, como mis nuevas visiones de la historia, os diría que son muy distintas a las que podía tener hace 10, 15, 15 años. Muy bien. Bueno, después de esta magnífica exposición, nos toca comer, no sé si podemos digerir todo a la vez. Vamos a ver si